Muy buenas tardes, compañeros televidentes de Canal 48. Estamos nuevamente en su programa favorito de la universidad, Universidad, Sociedad y Desarrollo. En esta oportunidad quiero hacer una presentación de una obra muy sui generis en el ámbito de la música. Y me refiero a una obra editada, diseñada, elaborada por uno de los mejores profesores de música para mí a nivel nacional y a nivel internacional. Esta obra prácticamente pone el sello de la calidad como maestro de la música, el doctor y maestro Armando González Siles, quien su nombre original, su nombre de pila es Carlos Armando González Dávila, conocido en Jinotepe como Armando González Siles. Armando González Siles dejó su ombligo en Matagalpa, sin embargo, ha dejado huella, su corazón, su entrega, su responsabilidad, su abnegación en la ciudad de Jinotepe, donde su vida ha pasado desde el año 1950 hasta nuestros días, de tal manera que el libro lleva el nombre, como ustedes lo pueden ver, Libro de Teoría Musicales para Todas las Edades. El libro está compuesto de varias partes, cada parte lleva una lección determinada, un número de lecciones determinadas, y pareciera que fuera diseñado por un pedagogo con la calidad, la mística del maestro, el dominio, la maestría que tiene el maestro González Siles, con el propósito de dar a conocer toda la teoría musical, y a la par nos lleva de la mano como un manual para el estudiante de cómo aplicar la teoría en todos los procesos musicales. Comienza la primera parte desde el qué cosa es la música, con un concepto moderno de la música. Todos los que medio entendemos sobre música y hemos leído un poquito de música, nos auxiliamos de los métodos eslava. Eslava parte 1 y parte 2, sin embargo, se quedó corto con respecto a este trabajo presentado por el maestro Siles. Yo quiero recomendarlo a todos los amantes de la música, a todos los entendidos en la música, a todos los dotados musicales, a todos los aspirantes a músicos, a todos los estudiantes de música, principalmente de las universidades, para que le den una lectura, se apropien de estos conocimientos, precisamente porque el maestro González Siles nos lleva de la mano de una manera pedagógica para entender todo lo que tiene que ver con el pentagrama musical, las notas musicales, el valor de las notas musicales, los acordes, es decir, todo lo que nosotros conocemos en música está expuesto en este libro de manera didáctica, amplia, con una serie de ejercicios de mucha importancia, de interés para el desarrollo de las capacidades intelectuales y prácticas de la música. Ustedes pueden ver que hay varios ejercicios, ¿verdad?, en las cuales se van a dar cuenta y a entender, a reeducarnos sobre el proceso musical. Quiero entonces yo finalmente felicitar al maestro Armando Siles por esta exitosa obra. Nosotros como universidad nos vamos a comprometer con él a hacer una presentación oficial en su próxima venida por Nicaragua, y estamos seguros que esto va a ser leche de vaca, como decimos en Nicaragua, con el propósito de que se va a agotar muy pronto este libro, sobre todo con los estudiantes universitarios. Esta obra tiene alrededor de 300 páginas, ya están a la venta, creo, que me comunicó el maestro González, aquí donde el profesor Manuel Barrio, en la librería Santiago, y va a estar pronto a disposición en Hispamer. Así que le hago el llamado, ¿verdad?, a todos los entendidos en la materia para que se pongan en contacto con esta nueva obra y a disfrutar, a deleitarse con la teoría musical del doctor Armando Siles. Así es que felicidades a él, a su familia y a toda la familia musical de Nicaragua.